ha sido un pueblecito muy tranquilo, donde la violencia ha sido muy, muy poca. Sí, hubo un problema aquí en este municipio que nunca se había dado, con una redada alrededor de unos 28 jóvenes de aquí del municipio. ¿De qué fue que te acusaron? De agrupación ilícita, y estando adentro pues decían de que nosotros pertenecíamos a una banda de secuestradores. El 70% de la población aquí del municipio es cristiana y católica. Entonces eso nos ha ayudado, parte de que en nuestro municipio no existan cosas así como homicidios. Y ya le dije que el 70% de la población es cristiana en este municipio, hay 22 iglesias.